El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. El Distrito Escolar del Condado Lee prohibió que los empleados y profesores sean amigos de sus estudiantes en los sitios de redes sociales. La Junta menciona que es inapropiado para los empleados comunicarse con los estudiantes por medio de MySpace y Facebook. La política del distrito es la primera en su tipo en el estado y también en todo el país. Los nuevos mapas de inundaciones de FEMA generan confusión entre los dueños de casa en el Condado Collier. Cientos de personas en la zona han participado en las reuniones sobre este tema. La espera para atender sus preguntas ha sido de hasta una hora para verificar que su casa está en la zona afectada por los nuevos mapas. Se estima que 50,000 personas en la zona registrarán un incremento en la prima de seguro por concepto de inundación. Policía del Condado Lee fue arrestado por conducir embriagado y golpear a otro vehículo con el suyo. Todd Bronson fue inicialmente suspendido, pero ya fue despedido. El incidente se presentó en julio pasado en Cypress Lake Drive, en el Condado Lee. Bronson era oficial de policía desde el 2008. Antes él trabajaba con el Departamento de Policía de la ciudad de Cape Coral. En el Condado Charlotte, tres policías también fueron sancionados por beber mientras que estaban de turno. La investigación encontró que los agentes de la ley tomaron cerveza cuando ellos regresaban del funeral de dos policías fallecidos en Tampa. Los tres implicados están suspendidos sin salario y dos de ellos ya fueron bajados de rango. Líderes en la ciudad de Naples iniciaron los trabajos para balancear el presupuesto. El alcalde y los concejales han cumplido sesiones de trabajo con varios departamentos para revisar el presupuesto. Los recortes planteados alcanzan los $750,000. Padres de los estudiantes de la secundaria Immokalee están invitados a pasar la mañana de este sábado antes del inicio de escolar en una casa abierta. La actividad está programada para el sábado 21 de agosto desde las 9 de la mañana hasta el mediodía en la secundaria Immokalee High School, localizada en el 701 de Immokalee Drive. Habrá almuerzo gratis para los primeros 200 padres en llegar. En la casa abierta usted tendrá la oportunidad de reunirse con los profesores y conocer más de los planes de la institución para este año escolar. Se ofrecerá la opción de traductores para que todos los padres puedan participar. La pasión y la euforia aumentarán en la quinta jornada del torneo de apertura 2010 de la Liga Azteca Fútbol Mexicano, solo por Azteca América, por supuesto. Este sábado los Jaguares de Chiapas tendrán una dura misión al recibir en casa al imparable Máquina Celeste del Cruz Azul en vivo a las 6 de la tarde. El domingo, Monarcas Morelia buscará recuperar la victoria ante la escuadra hidrocálida de los Rayos del Necaxa. El encuentro también se transmitirá en vivo a la 1 de la tarde. Fútbol entonces para el domingo y también el día sábado. Noticias a West Florida es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota. El Consejo de Cape Coral debate cuánto gastar en la seguridad de los menores. El Consejo aprobó la ubicación de zonas escolares en la Trafalgar Parkway y también en la Skyline Boulevard, donde hay dos escuelas. El Departamento de Tráfico propone la instalación de luces intermitentes en la intersección a un precio de $250,000. Ahora el Distrito Escolar del Condado Lee trabaja con la ciudad para instalar cuatro postes con las luces para que los conductores reduzcan la velocidad. Al momento no hay claridad de quién pagará por el sistema. Si se autoriza la obra, se instalarán en 2 meses. También en Cape Coral, las escuelas están a un paso más cerca de mantener a los oficiales de policía. La policía de Cape Coral informó que ellos han atendido 4,500 incidentes y se produjeron 65 arrestos en escuelas de la ciudad. Los concejales ahora estudian el presupuesto
de $438,000 para mantener 11 oficiales en las escuelas de Cape Coral. La medida será puesta a votación el próximo lunes. Este jueves 19 de agosto, los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en Immokalee Road y la Oaks Boulevard, además en Collier Boulevard y Tuscany Cove Drive, y también en la 41 East y Manatee Road. En el condado Lee, los controles se cumplirán en Three Oaks Parkway en Fort Myers, en Pennsylvania Avenue en Bonito Springs y en Pine Ridge Road en Fort Myers.